buscando libertad. Ya no quiero encerrarme, ya no quiero soledad. Voy buscando despejarme, relajarme y evitar cada pensamiento triste. Voy en busca de la paz. Muy buenas tardes, gente. Bueno, aquí arrancando, inaugurando este segmento, mis primeros pasos antes de ser famoso. Y este primer segmento arrancamos e inauguramos con el señor Chicho Fernández, cantautor formoseño. Muy buenas tardes, gente. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este proyecto que estás empezando. Y bueno, estoy muy contento por eso. Ya, la verdad que arrancar así para mí me pone feliz, porque te sigo en las redes, te sigo en YouTube, en Facebook, y veo el gran trabajo que estás haciendo. ¿Hace cuánto que estás en la música como profesional? Profesionalmente 2 años y pico, o sea, como Chicho Fernández en realidad. Pero antes estuve tocando a los 15 años más o menos. Era armoniquista de Rubén Vivas, y junto con él y mi profesor de música, Lisi Lepe, que fue el que me llevó a trabajar de músico, digamos, estuvimos de banda soporte de Iván Noble. Qué bueno. ¿Qué tipo de temas haces? O sea, para la gente, ¿viste?, que por ahí no lo conocen, yo que te sigo más o menos tengo una idea, pero ¿qué tipo de temas componés, haces? Y temas alegres, tristes, una mezcla de pero, todo, sí, pero del género rock nacional, género, claro, ska, balada, rock, folk rock, country, candombe, una mezcla de todo. Y bueno, sos cantautor. Sí, ¿cuántos temas ya tenés hecho en esto? No sé, ¿hace cuánto que te dedicas a la música? ¿Hace 10 años empezás a escribir, mejor dicho? ¿Hace cuánto que venís escribiendo? Tengo alrededor de 100 canciones y comencé a los 13 años, comencé a escribir y componer mis canciones. A los 12 fui al Polivalente de Arte, en donde comencé a tocar la guitarra, y para los 13 ya cantaba, escribía y componía mis temas. ¿Cuántos discos he hecho lanzado ya? Un disco llamado En Sus Manos, y bueno, este en el 2020 ahora. Uh-huh. Que dentro de poco se viene, voy a lanzar el próximo disco, que se llamará No Espero Un Tren. Wow. ¿Y todo con videoclip? Esa es la idea, o sea, de a poco voy mostrando igual este próximo disco. Por ejemplo, ya lancé Que Vuelva al Verano, Caminando, No Sea Una Más. O sea, esta vez arranco distinto. Cuando lancé No Sea Una Más, lancé primero el disco, ahora arranco con videoclip, de a poco mostrando las canciones. Y bueno, ¿Y qué dicen tus viejos que te apoyan en esto? Veo allá una fotito, me imagino que son tus padres. Sí, mi papá y mi mamá. Mi papá falleció cuando yo tenía 8 años, pero me dejó el don de la música, porque él era cantante también y guitarrista. Y él te debe acompañar en todos los proyectos que vos haces, claro, él debe estar ahí. Dándote fuerza, ánimo para que sigan. Yo siempre, antes de hacer una canción, rezo, le pido a Dios, a la Virgen y a mi papá también, que me ayude desde el cielo. Fíjate vos que la carrera en la música es una carrera muy difícil. ¿Sí? Te lo dice uno que está también en el tema de la música, pero que es muy bueno, es muy satisfactorio a la hora de componer, de hacer las canciones, el hecho de hacer un tema con la guitarra y poder llevarlo. ¿Qué se siente cuando entras al estudio? ¿Cuáles son tus expectativas cada tema que vos llevas, cada proyecto que vos llevas al estudio? Y muy buena pregunta. Antes que nada, tuve varias entrevistas y nunca me hicieron esa pregunta, así que... Claro, será porque soy músico, será porque soy músico, entonces... Muy bueno, es más,
viste, como te conté, mi próximo disco se llamará No Espero un Tren, y hay un tema que se llama No Espero un Tren. Mientras iba haciendo esa canción, yo me imaginaba estar ahí en el estudio grabando el tema. O sea, y ya cuando fui a grabar ese tema, estaba cumpliendo lo que la letra de mi canción dice, que habla de que es difícil esperar un tren acá en Formosa, o sea, un manager que te lleve y te saque adelante por el mundo. O sea, que el tren tiene que ser uno mismo para salir adelante. No hay que esperar de nadie y lanzarse. Yo, por ejemplo, hace poco vine de Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, y la idea es así, recorrer por todos lados y hacerme conocer de a poco. Vos fijate que importante entra a jugar hoy en día las redes sociales. Sí. Un músico, ponele que acá 20 años, 30 años, por así decirlo, para sacar un tema tenía que recorrerse el país, las radios, llevar su disco. Hoy prácticamente tenemos las posibilidades de poder bajar un tema a sí. YouTube, un tema a Facebook, a nuestras redes sociales, y puede pegar sin tener que ir a buscar eso, ¿viste? A buscar un productor, a buscar un manager, sino que al pegar un tema, vienen solo, se abren las puertas solo. Qué importante las redes sociales. Así ¿cómo es. Juega eso para vos, Chicho? Porque veo que en tu canal de YouTube tenés 600 seguidores, más de, no sé, 40 videos bajados. Lo estás metiendo pata y eso me parece importante. Se ve que le da un buen uso a las redes sociales. Le da jugo a las redes sociales. Sí, se nota. Sí, yo creo eso, que el camino está bien. Sí, yo tuve en cuenta eso ni bien arranqué. Primero arranqué grabando un disco, siempre profesionalmente, ¿viste? Arranqué grabando un disco y después recién salí a tocar. Pero ya con un disco en la mano y diciendo, hola, puedo tocar acá, hago tales temas, este es mi disco. Uh-huh. Y bueno, y de esa manera. Y cuando iba a tocar en la fiesta de La Corvina o El Pomelo, lo mismo, pero ya con un videoclip. Mira, soy Chicho Fernández y este es mi disco y este es mi videoclip. Que es una manera de acortar los caminos. Vas caminando con temor a ser una egoísta más, porque confiaste, te cagaron y ahora tienes miedo a lastimar. Te dolería ser así. También te duele ser quien sos. Hay gente buena que por gente de mierda se vuelve una mierda más. Pero volvemos acá. ¿Qué tenés de ahora más en adelante? ¿Qué estás preparando? ¿Hay nuevos videos? ¿Hay nuevos temas? Contale un poquito a la gente. Sí, ya tengo un videoclip para marzo de un tema que se llama Llámame, pero es más para el frío ese tema, y lo grabé en Bariloche. Lo filmé en realidad. Tengo entendido que te va para Brasil también, ¿eh? Sí. Te va para Brasil, sí. Ya programando algunos videitos también. Claro. Qué bueno. Hace poco estuvimos filmando ahí en Buenos Aires también, que un video del tema Te Fuiste, que calculo que en un mes y medio, más o menos, ya la gente va a poder conocer. Y bueno, a full con los videoclips. Y como vos decís, ahora dentro del 3 de enero, si Dios quiere y la Virgen, me voy a Brasil y voy a aprovechar y grabar un tema bien de verano. Qué grande, qué grande, Chicho. Bueno, de ella, muchísimas gracias por brindarme tu espacio, tu tiempo, para poder hacer esta entrevista y arrancar este segmento. La verdad que me gusta lo que estás haciendo. Tenés mi apoyo al 100%.
Y también le pido, siempre pido yo a la gente por mis redes que acompañen a los grupos formoseños, a los talentos formoseños, que le den un me gusta, que compartan sus videos, porque ayuda mucho. Ayuda muchísimo, sí, ayuda muchísimo. Bueno, Chicho, no sé, ¿no querés, querés ir cerrando con algún temita en particular? Sí, pero antes invitarle a la gente a que se suscriba a tu canal, Josué. Josué Oficial. Y bueno, y que también se suscriban a mi canal de YouTube, que es Chicho Fernández, y escuchen mis canciones en Spotify, en todas las plataformas digitales, me sigan en Instagram, que es Chicho Fernández Oficial, en mi página, que y YouTube, son Chicho Fernández. De lujo, de lujo. Y bueno. ¿Cómo se llama tu tema? Vamos con... A ver, con el tema que gracias a Dios considero que es un hit de este 2019, me despido. Valente, que vuelva al verano. Quisiera que vuelva el verano ya, para que así me acompañe, al menos el ventilador, porque en invierno no tengo a nadie. Veo a la gente publicar en Instagram, también en Facebook, suben fotos con su amor y yo estoy con mi soledad, solo estoy mirándome y me interrumpen con su amor, que van y vienen. Quiero que sea verano ya, un tereré quiero tomar, en esta triste soledad. Quiero que sea verano ya, un té le quiero tomar, para que alguien me acompañe en esta triste soledad. Quisiera que vuelva el verano ya, para que todo se bañe una vez al día y no una vez cada una semana. Quiero estar en laguna oca, una herradura con mi tere en la playita. Quiero salir de pesca, aunque me compre un pescado y les meta. No es que no me guste el río, es que no tengo a nadie que me acompañe. Quiero que sea verano ya, verano ya. Eso. De Chicho Fernández, excelente, bueno, para escucharlo, mirá, y con el tereré. Me da un tereré para ver. Por favor, por favor. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. La verdad, me encantó, la pasé bomba, gracias a Chicho por la buena onda. Y bueno, vamos a estar, como dijo Chicho, prendete al canal de YouTube de Chicho Fernández y Josué Oficial, y vamos a estar bajando más novedades sobre este primer segmento que estamos arrancando. Así que muchísimas gracias, Chicho, por la buena onda. Buenísimo. Dale, gente, estamos en contacto, nos estamos viendo. Muchas bye, gracias. Bye, bye. Que tengan un excelente día. Y felices fiestas y feliz año nuevo. Diablo, ¿cómo lo tengo? Sí, Chicho Fernández Oficial. Instagram y YouTube, sí, Chicho Fernández. YouTube ya aproximadamente entre 600... Espera, cortanos a todos. ¿Qué pasó? Me está haciendo una entrevista en vivo. No te da problema. Eres mi sobrino, me disculpa. No, José, no, por favor. No, no te da problema.